qué bonita música, Chino. Toco muy bien, ¿no? Y Pato canta muy bien. Estoy emocionado, Chino. Sí, cuando veo esto, veo chorizo. Una patada, la nostalgia. Veo mucho chorizo. Esto es en honor a ustedes. Porque el día de hoy vamos a preparar un choripán. Sí. Con un chimichurri. ¿Vale? Perfecto. Entonces, por eso están los dos aquí. Para que ustedes me den tips de cómo prepararlo. Esta receta, Fer, tú me echaste la mano. Me ayudaste a sacarla. Pero nosotros vamos a ejecutarla. Es la receta de mi madre. Así madre. Es. Mamá. Entonces ya está bien. Claro, entonces ya está bien. Dijiste todo. Pasó algo ya. Claro. No pasó nada. No. ¿Tú crees que, el otro día nos topamos? Dicen que un compañero tuyo, yo no voy a dar nombres, los encontró y les tomó un video infraganti. Como de 1.90 más o menos. 3. ¿Pero infraganti de qué? Tomé un video pronto en mis redes, arroba Pato Borghetti, lo van a poder ver. Ok, arrancamos picando el ajo. Así es. El ajo, sí. Hoy no tengo cebolla para ti, Fer, yo hago esta parte, pero mira, aquí tenemos chorizo argentino. Bien. Sí. Escogí esta marca que tú me dijiste, quiero imaginar que es una buena. Bastante buena. Es la misma que dijo el Pato recién. Cerdo y res. Así es. Cerdo y res. Pato y Fer solo la vieron y ya sabían inmediatamente de qué marca. Bueno, vamos a picar 2 dientes de ajo finamente, así bien picadito, y lo vamos a agregar a un bowl, ¿vale? Aquí yo tengo un manojo de perejil que vamos a agregar de esta manera y vamos a incorporar lo que es aceite de oliva. Mientras yo hago esto y le voy adelantando, Fer, ¿me puedes ayudar poniendo los chorizos en el sartén que ya está bien caliente? Te cuento, Chino, sí, culturalmente, Fer, esta receta de la mamá de Fer se ve espectacular. Y dependiendo de las regiones de Argentina, cambian los ingredientes. Hay muchas recetas distintas. ¿Tú tienes una? Cada quien tiene la suya, pero van variando. Pero todas, casi todas tienen el perejil, el ajo predominando y el orégano. Claro. Y a partir de ahí, algunas le agregan cosas más. Acá en México, a mí me gusta agregarle chile de árbol. Las hojuelitas algo, de chile. Algo que le dé un poquito de picante. Sí, esto, por ejemplo, en Argentina no existe. No hay. Pero aquí en México se lo tenemos, porque es la unión de pero mi madre se lo agregó y queda muy bien. No, y aparte no solo le da unión, le da color, le da sabor. Bien. Y este es un chile que no pica mucho. Este normalmente es el que encontramos para las pizzas. Lo podemos usar, ponemos una cantidad mínima solo para que le dé sabor, pero que no le gane al perejil. Perfecto. Chile seco, muy bien. Chile seco, le pusimos ajo, perejil, aceite de oliva, un poco de vinagre para darle un toque de acidez. Vamos a agregarle un poco de paprika. Esto le va a dar mucho color y además de sabor al aceite. Se va a empezar a ver como naranjita, rojizo. Bien. Y espero que tu madre, Fer, esté contenta con esto. Sí, espero saludos a mi santa madre que nos está viendo, doña Rosa. Miren, pueden ver cómo empieza a cambiar de color el aceite. Sí. Y un poco de sal, un poquito de pimienta. Y ustedes, pues, yo quería preguntarles, Pato, Fer, si ustedes comen choripán muy, muy seguido allá en Argelia o en sus casas. Aquí tratamos de hacerlo también, para como te decía, unir las culturas. Cuando tenemos invitados en casa, hacemos un asado, hacemos el choripán. Otra recomendación, si van a preparar el chorizo, es que esté bien cocido, no como la carne que a veces nos gusta más sangrienta y jugosa. Exacto. En los embutidos sí y, se recomienda. Y otra cosa también en particular es que no, como está dentro de una tripa de cerdo, chorizo, no conviene como pincharlo porque se reseca. Se juga. Conviene cocinarlo completo, bien cocido, pero no poncharlo. Exacto. Como todo embutido, la tripa es lo que guarda todos esos sabores que tiene el embutido. Y una sugerencia, que esté sumamente caliente el sartén para que se sellen. Justo esto que hiciste, Fer, es lo que buscamos, pero alrededor de todo el chorizo. Y no me dejarás mentir, una vez que ya está, lo que tenemos que hacer es nada más abrirlo a la mitad y conseguir este tipo de pan, que como un tipo baguette. Exacto. Lo abrimos, no hay que ponerle nada más que el chimichurri adentro. Se llama corte mariposa. Aprendan, Pato sabe mariposa. De lo que habla. Mariposa. A la mitad, claro, una mariposa. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? ¡Es súper fácil! ¡Solo píquenle aquí, abajo en el botón! Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!